Antonio Cajero Vázquez, profesor investigador del Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis, es el editor de la obra Márgenes del Canon, la antología literaria en México e Hispanoamérica. En ella reúne 14 ensayos de investigadores de diversas instituciones del país dedicados a la investigación literaria. En su ensayo introductorio, Cajero señala que desde la invención de la imprenta y aún antes, la selección de textos dignos de la posteridad constituyó una actividad permanente. Aunque para la crítica literaria tradicional se trata de una especie de autoría vicaria, el antólogo cumple más de una función. Contribuye en la formación del canon, aunque no se trate de una búsqueda deliberada. La función canonizadora del antólogo radica en el discernimiento, primero como lector-receptor y luego como autor-productor, ya que en todo antólogo también hay un autor en potencia. A caballo entre el creador y el crítico, el antólogo asume también el papel doble del continuador de una tradición literaria determinada y el generador de nuevos rumbos estéticos y aún ideológicos. En el primer caso, puede reforzar el gusto literario de la época y contribuir en su difusión entre los escritores por venir. En el segundo, convertirse en la plataforma de individuos o grupos subalternos que buscan un espacio a contracorriente de la tradición, en el escenario dominante, con la intención implícita o explícita de afincarse como la tradición. Coleccionar unos textos implica, sin remedio, descartar otros. Esta condición, que antes podía ser achacada a la desmemoria, pues a menudo la tradición oral alimentaba las antologías, hoy resulta una toma de posición, un ejercicio del criterio, simpatías y diferencias que pueden ir más allá de lo puramente estético. Sobre la poética de la antología, habría que considerar que no todas las antologías son idénticas ni tienen los mismos propósitos, por ello han de ser estudiadas cuidadosamente. Sin embargo, la poética de la antología responde a la tradición y también a la política en varios planos. No depende únicamente de la estructura material y de contenido del libro, sino del contexto en que se publica, las pugnas entre grupos, las ofertas editoriales, el diálogo entre sociedad y literatura. En fin, el papel de las instituciones resulta determinante para el impacto de una antología. Además, cabe añadir que todo antólogo deviene en un polemista a pesar suyo, porque se arroga el poder de elegir y hasta dirigir la lectura de otros. Junto a la autoría y la originalidad del antólogo, un efecto de autoridad acompaña todo el proceso, desde la selección y la publicación hasta la recepción de la antología. Cajero afirma que la función antológica en la literatura hispanoamericana no es en lo más mínimo un asunto lateral. Por el contrario, constituye una ingente labor de canonización y de lucha de posiciones estéticas, ideológicas y políticas. Asimismo, estos ejercicios críticos confirman que las antologías ofrecen un perfil poco atendido en la historia de la literatura, aun cuando por sí mismas representan hitos en el devenir del campo artístico en general y literario en particular. Su estudio, por ello, adquiere relevancia. Ilustra los diversos procesos selectivos y selectivos que entronizan a un autor, un grupo, una obra, una vertiente estética y más aún, cómo las antologías intervienen en la reconfiguración del gusto lector a lo largo de la historia. La obra fue publicada en la colección de investigaciones del Colegio de San Luis y puede ser adquirida en su librería o por medio de su página electrónica.